Hoy en la sesión. En la sesión de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció formalmente el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal presentado por el Poder Ejecutivo. Pacheco destacó que las vistas públicas fueron un ejercicio democrático valioso, permitiendo escuchar las propuestas de diversos sectores de la sociedad. El diputado Danilo Díaz resaltó el compromiso de los legisladores al haber recibido y escuchado a la ciudadanía. Saludó la decisión del presidente de retirar el proyecto, mencionando que existen otras alternativas discutidas durante las vistas públicas. Asimismo, Jorge Manuel Zorrilla, vocero del Bloque Renovador Liberal, felicitó a sus colegas diputados por su responsabilidad y arduo trabajo. Olfani Méndez respaldó al presidente Luis Abinader por el retiro del proyecto, destacando su liderazgo basado en la humildad y el diálogo. Además, Charles Mariotti agradeció al presidente Pacheco y a Franca Paulino por la transparencia en los debates y llamó a un diálogo para un pacto fiscal que beneficie a todos los dominicanos. Igualmente, Adelso de Jesús destacó la conexión del presidente Abinader con la ciudadanía y llamó a invertir en los límites de la frontera. En otro ámbito, la diputada Patricia Núñez habló sobre la detección temprana del cáncer de mama y la importancia de crear conciencia tomando acciones concretas. De igual manera, el diputado Alcibíades Tavares exhortó a instalar centros de atención para enfermos de cáncer en diferentes puntos del país. Complementando esta preocupación social, el diputado Luis Gómez Benzo solicitó la construcción de un centro de atención integral para la discapacidad en San Pedro de Macorís, mientras que la diputada Soraya Suárez solicitó el voto favorable para la construcción de una carretera y destacó la importancia de la seguridad alimentaria. En el mismo contexto, el diputado Danilo Díaz llamó a la conciencia antes de votar por las modificaciones a la ley número 589-16 que establece el Sistema Nacional para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta ley tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación adecuada y promover la seguridad alimentaria en el país. Por su parte, el diputado Tobías Crespo recomendó analizar el proyecto con mayor detalle. Del mismo modo, Amado Díaz solicitó la aprobación en primera lectura y su regreso a la comisión para un estudio profundo. En otro orden, la diputada Nurka Luciano destacó la importancia del agua y la electricidad, mencionando proyectos para instalaciones de energía eléctrica en la provincia de Azua. Finalmente, el diputado Ramón Raposo expresó su preocupación por la seguridad y otros problemas en el municipio Santo Domingo Norte.